Si robas a Rasputín, vas a entrar en un mundo que no entiendes. No te preocupes por ella, guardián. Sigue enfadada por lo que le hiciste a su nave. Necesitamos tecnología de ocultación para sortear a los poseídos, y en el búnker del estratega está el código que necesitamos. Después de tanto tiempo, ¿cómo podemos estar seguros de que Rasputín tiene el código? Ya lo robé una vez. Usé mi última copia para hacer el motor sigiloso que volaste. De todas formas, estaba un poco viejo. He tenido mucha suerte con la seguridad de Rasputín. Tienes la misma frecuencia que me permitió entrar a mí. Protegerá sus dominios. Más fluido interdimensional. Los poseídos están aquí. ¿Qué? No es posible. Sellamos el complejo tras la irrupción de Omnigul. Kane, fíjate en esto. ¡Ah! ¡Qué mala pinta! Pues si los veis, disparadles. ¿Cómo han podido llegar ahí? Los poseídos no están ligados a limitaciones terrenales. Seguro que las balas terrestres los contienen.
Es increíble que los poseídos puedan localizarnos tan fácilmente. Oryx nos odia de verdad. Que es justo por lo que estamos aquí. Necesitamos esos códigos de ocultación. Este fue el primer puesto que volvió a conectarse después del colapso. Poco tiempo después, Rasputín recuperó el control de todas las instalaciones. Pero todo empezó aquí. ¿A lo mejor Rasputín no se despertó a sí mismo? A ver qué podéis sacarle a Rasputín. La lógica de estos criptosistemas me resulta incomprensible. Kate, ¿estás seguro de que esto funcionará en un guardián? ¿De dónde crees que los acróbatas del filo sacaron su ocultación? ¿A dónde vas?
¿He sido yo? ¿Habéis descifrado el protocolo de Voluspa? Llevo años intentando entrar ahí. ¿Cómo veis? Los hemos perdido. Bueno, podemos aprovechar para echar un vistazo. Genial. Espero que podamos encontrar algunas piezas buenas.